Good evening. Good evening, Francisco. Good evening, teacher. Luz and Michelle. How is the weather in Santa Ana? ¿Cómo está el clima? How is the weather like in Santa Ana? Frío, teacher, está frío. De veras, yo aquí me estoy deshaciendo de calor horrible. Mira qué calor está haciendo aquí. Aquí acaba de llover. Ah, qué bien. That's why. Good evening, David and Dania. Como que está lloviendo más en esa zona, ¿verdad? Ya está hecho. Good evening, Jocelyn en Marco. Marco Mendoza Palma. Teacher. Good evening, Marco. Good evening, Luz. Ready for the class, Luz. Good evening. Good Yes, evening, teacher. David. Good evening, Jenny. Good evening, Evening, Jenny. teacher. Good evening, teacher. Okay. Este día no acepto oyentes, oigan. El quinto, el décimo quinto y el último no oyentes. Ya saben por qué va. No listeners. Porque este día solo es de práctica. Practice, practice, practice. Yo no hablo, solo ustedes trabajan. Ok, no, como no, yo sí hablo un poco, pero más que todo es. Terminamos unidad 2 este día y este es el. Porque le llamamos practice, review and practice. O sea, repaso y práctica. Acuérdense. Por si se me llega a olvidar, bueno, ahorita lo voy a decir, aunque todavía no he ingresado todo, pero por si acaso. Tengo aquí algunos nombres, los voy a decir, que todavía no me han llenado, no me han hecho el. Hoy es el intermedio. Pues si se les ha olvidado, voy a decir los nombres. Jenny, Francisco. Necesito me hagan ese intermedio a todo, pero más que todo el intermedio también porque hoy es Tania, Lady, Luz. Me imagino que lo dejaron para hoy en la noche, ¿verdad? Marco, Alfredo, no, Alfredo. Present teacher. Hello, Alfredo. Hola, Estoy teacher. Good diciendo los evening. nombres, quienes me hacen falta que me llenen el midterm.
Alfredo va. Marco. No. El midterm, ¿qué es el midterm? Es el primer examen. El examen No. de medio. Sí. Y no, bien, creo que lo llené, teacher. Revise, Yo porque me a mí me recuerdo parece que que sí. no. De verdad. Yo me acuerdo que lo hice las dos unidades y el examen. Midterm. Ajá. Déjeme Ahorita. dar una chequeadita ahorita en lo que terminan de entrar, tal vez unos dos o tres más. Ahorita te digo. Quiero ver. Progreso. Sí, lo he hecho. Entonces, cabal, tengo las dos completas y lo del HW1, HW2 y tengo midterm, creo que. Ajá, vaya, sí lo tengo hecho. Me habré equivocado. Ahorita lo estoy abriendo para ver. Ajá. Sí, ah, pues me equivoqué, quizás el nombre. No, no es Alfredo, sorry, sorry. Puede compartirlo, teacher, para así como la otra vez, para que veamos cómo Sí, es este. Es Rafael, es que algunas veces me confundo del nombre, es de Alfredo a Rafael, como no sé, algo se parece. Sí, es entonces no hay Rafael. No, problema. no, no Teacher, era creo que usted. lo puede revisar porque yo lo tengo completo. ¿Quién me Voy dijo? en la tarea 11, Rafael le saluda. Vaya, lo voy a compartir para que ustedes vean y ya no, mejor, yo no lo quería compartir, pero ya que me lo piden, lo voy a compartir. Vaya, ahí está. Alfredo es el número uno, ¿verdad? Hasta aquí, este es el midterm. Está completo, ¿verdad? Alfredo. Carlos también está completo. Clara está completa. Dani es que le faltaba. Y aquí va. David está completo. Francisco es aquí que le falta, ¿verdad, Francisco? Tal vez hoy que termine la clase pueda llenarlo. Porque yo lo tengo que pasar hoy en la noche. Jaime está completo. Jenny, aquí yo le estaba mencionando, ¿verdad? Jenny. José Leonel, sí, como no sé si va a asistir hoy. Él. Según me lo contactaron, decía que sí, pero no sé. Quiero ver si ya llegó. No, no ha venido, no ha llegado. De Jocelyn, aquí le hace falta el de la semana y el del midterm. Me imagino que hoy que termine la clase lo pueden hacer. Mire, esos ejercicios, la plataforma, créame, comparadas a otras plataformas, esta plataforma es súper cortita. Ya no, no, no les toma más de media hora quizás hacerlo todo. Ya he tenido personas que en media hora hacen toda la plataforma. Ajá, es bien rápido. Julia, que es. Julia va muy bien, más adelantada vaya con la tercera semana. Lady, solamente le hace falta el midterm. Luz, ¿verdad? Necesito que termine aquí la de semana de hoy, el midterm. Manuel, exagerado, va. Ya terminó toda la plataforma, miren. Marco, sí, ¿verdad, Marquitos? Póngame ahí a trabajar, por favor. Tenemos 2 semanas y el midterm. Vale, no, ya no, ya no estudia aquí. Ay, Rafael, ya lo hizo, ¿verdad? Hoy yo me equivoqué. Sí. Lo tenía hecho hoy temprano en la tarde. No, me faltaba algo, pero ya lo había terminado bien tarde. Ah, pues quizás en alguna Cuando hora vine del llegué. trabajo lo terminé. Ajá, pero hoy en la tarde, va. Sí, yes.
Porque sí, yo hice, vi hoy en la tarde eso temprano. Ah, pues sí, gracias a Dios ya estuvo. Y de ahí en el otro lado solamente tengo a Zulma, que me faltaría esta semana, y el midterm. Vaya, ya estuvo, chicos. Chicos y chicas. Let's begin the class. Okay, the topic is review of unit 2 and practice. Unit number 2, outgoing activities at the workplace. Review and practice unit 2. That is the objective. Okay, the first, I'm going to explain again, but very quickly, is the frequency adverbs. Okay, what are the frequency adverbs? Frequency adverbs are words that denote you express frequency in your activities. Okay, we have always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, rarely, never. When you say something using the frequency adverbs, you denote frequency. So you say, I always get up at 5 o'clock. He usually drives to work. She normally checks her email. I often have breakfast at work. She sometimes uses the microwave. I occasionally work overtime. We seldom take calls at work. He rarely has conferences. I never get late to work. Okay, and you see the examples, we have different frequency adverbs. We use the frequency adverb before the verb. Before the verb. Okay, you say, I always get up. Get up. Usually, rise. Normally, checks, often, have, sometimes, uses, occasionally, work, seldom, take, rarely, has, never, get. Okay, that is, the frequency adverbs are according to the frequency, and we can measure, right, measure, according to the person, the percentage. For example, we say always is the 100%, usually 90%, normally 80%, often 70%, sometimes 50%, occasionally 30%, seldom 10%, hardly ever, rarely 5%, and never 0%. That is everything about frequency adverb. Then we have the structure. Remember that I say that I explain a structure means la estructura, right? ¿Cómo va la secuencia de las palabras? Okay? You have to pay attention to the structure. Position of frequency adverbs. Other verbs. For example, you have eat, have, use, take, go, try, get, work, etc. After the subject and before the main verb. Okay, what is the main verb? This. Okay, wake up. You say, I always wake up early. If we say this sentence using you, we, she, he, it, okay, you say, I always wake up early. You always wake up early. She always wakes up early. He
always wakes up early. Remember, because we always change the verb in the present, in the simple present, when you are talking about she, he, and it. So you can say, it always wakes up early. You always wake up early. We always wake up early. They always wake up early. Okay, the verb to be. In the verb to be, you use the frequency verb after the verb to be. Okay, you say, I am always early. You are always early. She, he, it is always early. You are always early. We are always early. They are always early. This is the structure how you use the frequency adverbs in affirmative. Okay, frequency adverbs in affirmative. Okay, here is one exercise, but lo vamos a hacer después, okay? Vamos a hacer tres de un solo, okay? Let's continue with this. Negative statements with frequency adverbs. Okay, we say other verbs and verb to be. Other verbs. We have example, the subject, Kate, they, the moon. Kate doesn't always, as you see, the frequency adverbs are before the main verb or the verb. Before the verb. And here, the verb is always in negative. The verb is always the base form. The base form. Okay, Kate doesn't always get up. They don't often go to the cinema. The moon. No, they don't. Yes, I already said this. The moon doesn't always shine. Okay, shine is relucir or brillar. Okay, verb to be. Subject, verb to be, in, using the negative, okay, plus not. Frequency upper in the complement. You say, she isn't always home. I am not usually well. Okay, as you see, first we have in here with other verbs the auxiliary don't or doesn't. Then we have the frequency adverb. Then we have the main verb or base form. Okay. Algunas veces nosotros llamamos al verbo que va aquí, lo llamamos main verb, que quiere decir verbo principal. Main verb. Y otras veces lo podemos decir que el verbo principal está en base form. Lo podemos llamar ambas formas, pero puede tener una o ambas. Por ejemplo, base form quiere decir la forma base, ¿verdad? Pero a la misma vez es el verbo principal. ¿Qué? Por eso decimos main verb. Algunas veces podemos decir main verb, que siempre es el main verb, pero ese main verb está en, es en su forma base. Entonces podemos decir the base form, que es la forma base, pero está funcionando como verbo principal, ¿va? Porque este es el verbo principal. Aquí tenemos auxiliar, pero este siempre va a ser el verbo principal. Y por eso es que ustedes lo pueden ver en algunas, en otras estructuras. Aquí pueden decir main verb. Main verb. Okay. The exercise about the negative. Now, yes, no question. Position of frequency adverbs in yes, no questions. Okay, you have the verb to be. Okay, you have yes, no question with be. Is he always happy? Okay.
Are you see the position? What is the frequency over here? The verb to be, subject, and adverb. Complement. Is he happy? Is he always happy? Is she always happy? Are you always happy? Are they always happy? Are they always happy? Possible answers. Yes, okay. Yes is acceptable. You can say yes, he is, or yes, he generally is. You can use here in the answer a frequency adverb too. Yes, he always is, you can say. Yes, he always is, or yes, he generally is. Or, well, the negative in this case is here, right? But you can have the negative also here. You can say, no, he isn't. Is he always happy? No, no, he isn't, you say. Okay, just questions with oververbs. Okay, you always begin the yes no question with the auxiliary, those do or does, then the subject, and then the adverb, then the base form of the verb. As I told you, here says base form, but it's also the main verb. Okay, se dice base form porque está en su forma base, pero el main verb. Verbo principal es más general, porque podría estar no en su forma base, ¿verdad? Entonces, main verb, si dice main verb, es su forma general. Pero si dice base form, es su forma específica, porque aquí es base form, ¿verdad? Siempre es su forma base cuando es en preguntas y en negativos. Por eso la estructura es mejor que diga aquí base form, porque es su forma base, ¿ok? Do you usually exercise? Does she usually exercise? Does he usually exercise? Do they usually exercise? Possible answers. No. Okay. No is acceptable. No, I don't. No, I never do. Okay. Or you can say, because the answer can be here. Affirmative or negative, here also, affirmative and negative. You can say, yes, I do. No, I don't. Affirmative, negative. Yes, I do. No, I don't. Yes, he does. No, he doesn't. No, I never do. You can use here an adverb of frequency. You can say, no, I... Well, if it is affirmative, you can say, yes, I usually exercise. Yes, I always exercise. In the negative, because it's negative, you can use here, never. You say, no, I never do. You don't say, no, I don't, never. Piense de que en eso sí, yo creo que ustedes nunca se han equivocado, pero quizás nunca he corregido eso. Pero si usted va a hacer una oración en negativo usando un frequency adverb, si va a usar never, no va a usar el auxiliar, porque never ya es negativo. Okay, never ya es negativo. No, nunca va. No, I never do. No va a decir usted, no, I don't never do. ¿Verdad? Never no usa el don't, si usted va a decir never. Frequency adverb with questions. Okay, another kind of question. But I'm gonna leave this later. Okay, porque tanto ejercicio y tanto no podemos hacerlo todo de un solo. Voy a dividirlo en cuatro partes. Cuatro veces van a ir ustedes a breakout rooms, okay? Y sí lo voy a dejar en parejas, ¿no? Así quien no tiene computadora, pues comparta en celular y tendrían que ser en el manual, ¿va? Lo tendrían que hacer en el manual. Ok. Espero que todos participen. Espero que todos se lleven bien. Okay, solamente veo que hay una oyente. Va.
Entonces sería, me va a quedar un grupo, uno de tres, porque si no me quedan impares. Ok, let me see, 16 is 8. Hello, hello. Vengo a ver si en este grupo, porque he dejado a tres. Vengo a ver si Carlos tiene computadora disponible. Hola. Vengo a ver si usted tiene la computadora disponible. Fíjese que eso estaba hablando ahorita con Jaime, que si él la tiene disponible porque yo la tengo, pero no tengo, tengo el Office libre. Pero si se puede, ¿cómo se puede la presentación? Bueno, entonces no, porque lo quería llevar a otro, a una parejita que tengo por ahí que yo sé que ellos dos no tienen. Me lo quería llevar, pero no, pues ahí, aquí lo dejo. Hola, teacher. Hello, hello, Marcos. Teacher, ¿cuál era el ejercicio? Disculpe, pero me levanto un ratito. No, no es nada, no es el manual, es el de PowerPoint. Yo escuché qué manual era, a ver, por eso andamos perdidos. Sí, yo dije la palabra manual, va. Ajá, Sí. yo Quise sí. decir PowerPoint, quise decir. Ajá, yo solo estaba escuchando la clase con los audífonos, no estaba viendo la pantalla. Sí, creo que dije la palabra que no era, era PowerPoint. Ahorita. Vaya, lo dijo entonces, porque usted puede hacer todo eso, ¿va? Ahí Sí, por favor, trabaje con Dania y vayan haciéndolo juntos. okay, teacher. Teacher, teacher, teacher. Los que me estaban llamando. No, pero nos vino por arte de magia. En la mente le estábamos Yo llamando. usé la palabra manual, pero no es el PowerPoint. Serían las ¿Ah? slide file.
Slide five, espérame. Yo estoy tratando. Yo estoy en las 5, ajá, en las 5, 5, Espérame, que ya. five, Creo que ya. seven, 5, 7 y 10, quizá, ¿verdad? No, tengo. 5, 7. Era 5 and 7. 5 and 7. Sí, solo 5 and 7. Okay, y question. Ahí solo vamos a ver si va never o be. Yo veo que está algo, está ordenada la oración. Vaya, en la primera que van a hacer es volver a escribir la oración, ¿Cómo ordenarla? introduciéndole el verbo y el frequency over. Introduciéndole el verbo y el frequency over. Y la otra es de lo mismo, ordenar la oración, pero está en desorden. En la primera va a introducir el frequency over y el verbo, y en la de negación es ponerla en orden. Ahí sería ordenarla, ¿verdad? Sí. Okay. Okay. ¿Es Manuel y Jocelyn? Es que no entendimos qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuál ejercicio es? Vaya, es el la slide 5 and 10. Es en el Power, ah, no, slide 5 and 7. Es en el PowerPoint. Es que yo creo que yo dije manual, pero no, es que yo estaba presentando la PowerPoint. Entonces es en el PowerPoint, es la slide 5 and 7. ¿Ven ahí en Okay. PowerPoint? Yo creo que a Vale. ustedes les tocaría hacerlo así cada quien, ¿verdad? Porque no tienen cómo compartir. Estoy bien No. ahorita, teacher, Ajá. mandándole a la tablet para ver si lo logro. Sería bueno que lo Y lograran. en la número 5, ¿de qué es lo que vamos a hacer? Va a introducir el frecuenciado porque está ahí y el verbo. A lo de la oración que ya está. Sí, a la oración que ya está. Solamente le va a ubicar en la posición correcta el frecuenciado que dice ahí y el verbo. La segunda es ordenar la oración. Es oraciones negativas, pero usted lo tiene que ordenar en su orden correcto. La segunda Okay. sería cerrarla, pero ya está completa. Sí, ya está completo. Ah, La okay. primera solo es de introducirla en la oración. Frequency Por over y ejemplo, verbo. el never y el be. Ajá, cabal. Y de ahí la Ah, segunda, que es negativo, solo ordenarla. Ok, lo dejo okay. entonces porque por ahí me están solicitando más. Hey, teacher. Yo. Dígame. Fíjense que estábamos platicando con Alfredo del Office Libre y ya me mostró cómo se utiliza para llenar los cuadros de texto. Así que sí, ya tengo disponible la computadora, teacher, por si necesita que le ayude con. Ah, para que me lo lleve a otro. Ajá. Ya voy a ir a donde yo creo y ya regreso. See Vaya, si no, ajá. Si no, aquí me quedo porque estamos aquí también trabajando con los compañeros. you. Ok. I have to clean my bedroom on the weekend. Hello, hello. Hello, teacher. Ya veo que ya van adelantadito el trabajo. Qué bien que están compartiendo. Que okay, solo eso venía a ver. ¿Dudas? ¿Questions? Son las tres actividades siguientes, ¿verdad? ¿O No, cuántas? ahorita solo es slide 5 and 7. Bye, okay, teacher. Solo es el 5 y el 7. Luego vamos a ver respuestas y luego regresamos a hacer las otras dos. Ok.
Vale, Entonces, me da preguntas como que Vaya, no tuvieron. pudieron. Vaya, no Ahorita. compartir notas. Vaya, entonces le voy a Acabemos. mandar a otro compañero que sí él la puede, él lo va a ayudar. Ok, Ok, déjeme, ya teacher. lo mando. Ahí está. Ajá, Carlos. Ajá, teacher. Aquí en con Manuel y Jocelyn, ellos no pueden compartir. ¿Podría compartirlo usted entonces? Y Ahorita vamos a hacer eso. ok. Hello. Teacher. Mire que me estaban llamando de todas las salas. Ajá, hasta ahorita vengo para acá. La parte de esa oración negativa solamente van a ordenar. Solamente van a ordenar. Vaya, este es entonces el cama. Ahí está todo, las palabras Solo completas, para ordenar. solo es ordenar en el orden correcto, así como se les explicó, ¿verdad? Así como está en Ajá. la lectura de que se les explicó. Luego, en la número 5, la slide número 5, van a introducir ese verbo y ese frequency average y ese verbo en el orden correcto y van a hacer la oración. Okay. Entonces, esa sería la slide 5 y la La 7, 7. únicamente, únicamente. Ah, ok, esa era la duda que teníamos, teacher. Okay. Gracias. Ahí lo Thank dejo. you. El sujeto es mi hermano. Yes, Jaime and Alfredo. Nada más una duda, que aquí vamos a arreglar las oraciones, ¿verdad? Sí, en esa parte de introducir el frequency adverb y el verbo en su lugar correcto. Ah, pues estábamos viendo casi igual que arriba el que daba, porque no sé si nos estamos equivocando para que nos diera ahí Vaya, voy a más o ver menos el. cómo están. Our teacher, Mrs. John, never be late for lessons. Vaya, por ejemplo, el verbo to be, ya conjugado, acuérdense, el be, ya conjugado, puede ser is, am o are.
Entonces, ahí igual forma le tocaría. Are. Porque es Mrs. Jones. Entonces, nunca es. Y es verdad. Vaya, ahora Ajá. póngalo. Ahora vea, ¿estará en en el lugar correcto el verbo to be? No. No, ¿verdad? ¿A dónde es que tiene que estar? Mr. Young is never. Exactly. Ándale. Vaya. Y la segunda, I often clean my, esa está bien. In my brother hardly ever, aquí, ¿qué pasa con el verbo? El verbo, ¿qué le falta? Porque es my brother. Ajá, es tercera persona. Hell sería. No. Exactly. Sí. Yes. Ah, pues Hell es con S. Jaime. No, el verbo, hardly no es el No. verbo. Hardly ever es el adverbio. Help, el de ayuda, Es. lleva él. Ah, sí, help, ayuda. Bye. Ay, hasta Ajá, pues ahí. sí. Continúe. Okay. Ajá. Hardy. Ahí le faltó Hard, la D le faltó, rapa. ¿A dónde? Ahí donde dice Hardly le he puesto. Hardly. Ah, sí, tiene razón. Harley le puse. Faltaría la T. Har. Okay, guys. Voy a corregir dos cosas. Okay. La número uno. Vaya, ahí dice el verbo be, porque aquí les aparece el verbo como su forma base. En la forma base de un verbo, el verbo to be es be, pero conjugado se convierte en is, am y are, ¿verdad? Entonces aquí no puede ir be porque ya tiene que ser conjugado. ¿Cuál sería la forma del verbo to be en, si yo digo Mrs. Jones? It's never. Ajá, it's never. Ahí la primera, ¿verdad? Y acuérdense, en la número tres, acuérdense que en oraciones afirmativas, el adverbio de frecuencia siempre va antes del verbo. Y ustedes miren a dónde han dejado el verbo y a dónde han dejado el adverbio. El verbo es help, ¿verdad? Ajá. Help. Y el adverbio sería hardly ever. Hardly ever. Ajá. Pero acuérdense que en afirmativa siempre el adverbio va antes del verbo. El adverbio. Entonces allí está mal posicionado. Entonces sería al revés, ¿verdad? Vaya, muévalo, va a ver cómo se le ve. Vaya, ahí es verdad. Ahí Revise es. la estructura.
pero ya movido, ¿verdad? Claramente ve, ahí está otro verbo. Después del sujeto, antes del verbo. Vaya, ahora dígame, ¿el verbo cómo sería? Porque es my brother. My brother. Ajá, my brother. Y entonces el verbo, ¿qué le falta? Ah, my brother es este, he. Le falta ese a help. Vale. Eso sería hasta ahorita las dos correcciones. Ok, see you. ¿Estamos bien ahí o vamos perdidos? Todos están ayudando. ¿Va Clara, ya dijo alguna? Sí, ahí está, entre los tres lo estamos haciendo. Vaya. Y fíjate de que es el único grupo que no he visitado porque confía en David. Vaya, voy a leerlo y voy a decirle si hay algo. Okay. Vaya, detecté como 5 errores. Vaya, le voy a corregir una, la número 1, y ustedes caigan en la cuenta de las otras. Vaya, el verbo be aquí es entre paréntesis, se le da el adverbio y se le da el verbo, pero en su forma base. No conjugado, va, porque ya conjugado puede tener cambios el verbo de acuerdo al sujeto. Entonces, por eso es que es su forma base. La forma base del verbo to be es be, ¿verdad? Sí. La forma conjugada es am, is, and are, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes han usado be sin conjugar. Lo han usado en su forma base. Y aquí no va en su forma base, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la forma del verbo to be que le corresponde aquí? Is. Es is, ¿verdad? Y este de our teacher, Mrs. Jones, no lo pónganlo igual. Porque aquí solo el sujeto es todo esto. Our teacher, Mrs. Jones, ese es el sujeto. Entonces pónganlo igual. Vuelva a poner our teacher al principio. Ah, ya entendí. Allí no tenía que haber movido nada. Entonces sí. Ese es el sujeto. Vaya, solo vuelva. Cambiar la forma del verbo to be nada más. Ajá, pero es que como separó usted el sujeto, bueno, ustedes, el sujeto. Sí, entonces la oración, la uno quedaría, our teacher, Mr. Jones, never is late for lesson. Vaya, vaya, si así fuera, entonces hay otro problema. Porque acuérdese que cuando es el verbo to be, el adverbio de frecuencia siempre va después del verbo to be. Entonces no es never is. Sería our teacher, Mr. Jones, is never late for lesson. Ajá, it's never late for lessons. Más adelante, bueno. Y de allí en la otra que hay problemas es aquí en la número 3, porque el verbo, vea, ¿qué le hace falta al verbo? Porque es my brother. Ah, sí, es cierto. Helps, la S. Ajá, vaya. Sí. Y en los demás, en todos los que haya verbo to be, les pasa lo mismo que en la oración 1. Ok, ya lo corregimos, teacher, entonces. Vale. Okay. Ok, thank you. Ahí está la ticha. Bye. Ah, hello. Hello. Ay, aquí estamos escuchando. ¿Quién la pica? ¿Usted o yo? Es que este ejercicio nos tiene confundidos. Sí. O sea, no sabemos si lo llevamos bien hasta ahorita o nosotros nos hemos confundido y no lo hemos entendido.
Pues estoy viendo bastantes errorcitos. Casi todos. Le puedo decir el primero, ¿verdad? Que aquí entre paréntesis se les ha dado el adverbio y se les ha dado el verbo en la forma base, ¿ves? Y el verbo to be, la forma base es be. Pero es la forma base. Entonces, cuando ya usted ya lo conjuga, tiene que tomar la forma am, is o are. Entonces, aquí ustedes lo han puesto como be, pero no, cuando usted ya lo conjuga, tiene que ocuparlo como en su forma original, según el sujeto, ¿verdad? Y como aquí es Mrs. Jones, our teacher, ¿cuál sería la forma del verbo to be? No, bueno, Is. aquí es our teacher, Mrs. Jones. No lo muevan, el sujeto no lo muevan porque el sujeto está bien. Solo es our teacher, Mrs. Jones, ese es el sujeto. O sea, cámbienlo porque our teacher aquí me lo ha movido. Vaya, entonces ese es el sujeto. Entonces, ¿cuál es la forma del verbo to be si dice Mrs. Jones? Sí. Never. ¿Cuál es la Never. forma del verbo to be? Si es Mrs. Jones, ¿cuál es la forma del verbo to be? Never be a citizen. Never be here as late. As late. Ahí cualquiera de los tres, por favor, respóndame, ¿cuál es la forma del verbo to be cuando tienen el sujeto Mrs. Jones? Sí. Is, ¿verdad? Is. No ponen be, sino que es is porque ya lo están conjugando. Our teacher, Mr. Johnson, never be Ahora, late. cuando es el verbo to be, ¿a dónde va el adverbio? ¿Antes o después de is? Según lo que les expliqué yo, que está ahí en el slide número uno, Después el de número mis. cuatro, ¿a dónde tiene que ser ubicado el adverbio de frecuencia? ¿Está bien ahí o Después. está mal ubicado? No, no es our teacher, Mr. John, it's never. Exactly. Siempre va después del verbo to be. Vaya. Listen. Ajá, it's never late. Vaya. Ahora la pregunta, la número dos, no más preguntas, oración, está bien. La número tres, ¿qué le falta a este verbo? Porque el sujeto es my brother, ¿qué le falta al verbo? Es que vaya en tercera persona, help. Ajá, exacto. Ahí póngale, por favor, lo que le hace falta. Helps. La número cuatro está bien porque aquí sí conjugaron el verbo, miren, ve. Ah, no sé por qué en la uno no lo habían conjugado, pero aquí sí, ¿verdad? Y en la cinco, ¿qué está haciendo el verbo to be aquí? Si el verbo es watch, no hay ningún verbo to be. ¿Qué está haciendo un verbo to be allí? El verbo es watch, ¿verdad? Corrija la forma de escritura. Vea cómo se escribe. Vaya, ahora bien, pregunta, ¿a dónde es que tiene que ser ubicado el adverbio de frecuencia cuando tenemos otros verbos? Antes del verbo, Antes del rarely. verbo, ¿verdad? Antes del verbo, por favor, revisen más la estructura, porque yo veo que aquí está muy
O sea, no solo es un error, sino que hay varios de estructura. Fíjense bien dónde va ubicado los adverbios de frecuencia, cuando estamos con el verbo to be, cuando estamos con otros verbos. Vaya ahí, ¿verdad? We, readily. Terminé de poner ahí readily. Vaya. Vaya, y terminen esos, porque sí, ya casi cierro los breakouts. Ahí están un poquito atrasaditos. Traten de hacerlo lo más rápido que puedan. Okay. Hola. Hola, Julia. No, Julia no está participando. Okay. La puse aquí porque ya se había salido. Ok, veo que guys, traten de hacerlo más rápido porque sí, ya casi voy a cerrar los salones. Ok. Vaya. Julia, solo de oyentes. Usually, later come. ¿Eh? Later come. Come, dice. We don't usually. Come sería. Comes, ambas. Digo yo. ¿Está bien así, teacher? The last, the this sentence, we don't usually come late, yes? Yes, thank you. She does. Hola, teacher. No estaba muy atrasado, sí. Hello, hello. Pues, créanme de que están atrasados más unas parejitas por ahí. Sí, no sé por qué yo tuve problemas. No me quería descargar el archivo WhatsApp. No sé por qué no me descargaba el PowerPoint. No sé qué hablar con ella, qué descargar. Pero ya estuvo. Ya, mire. Alguna corrección o algo así. Sí, ya voy a ver. La número tres, el verbo tercera persona va my brother. ¿Qué le falta al verbo? Ajá, es cierto, porque my brother va a tercera persona. No se les olvide. Sí, pero era la única. ¿Va? Vaya, aquí, ¿qué está haciendo el verbo to be con is con you? Aquí, en la tierra. Ajá. Es que aquí en esta pregunta teníamos esa pregunta nosotros. Ajá. Porque, vaya, aquí. Ajá, pero puede usar usted is con you. Ajá, si sí, aquí era. Are. Aquí. You are usually. No, ¿cuál era la que teníamos pregunta con ella? The bus. No, the school bus always arrive. Vaya, aquí lo mismo, porque el verbo, ¿verdad? Porque the school bus es tercera persona. Esa es una persona. Sí. Right. Siempre las cosas en singular son tercera persona, porque son cosas. Ajá. Es, puede ser sustituido por it. ¿Verdad? Por it. It. Ajá. Acuérdense. Ok, vaya, está bien. Vaya, sigan con el siguiente.
Y van bien también allí. ¿Ok? Van bien. Vamos bien. Continúa. No, okay. Hello guys, me imagino que ustedes ya tiempos terminaron. Podría compartir para echarle una chequeadita para ver si está bien. Sí, me perdí en el proceso, no sé qué dice. Pero sí, aquí vamos. Estas dos nos faltan. Ah. No sé por qué se movió. Se me movió todo. Quedó quieta. Yo, como que aquí les hace falta otro, ¿va? No, este es que se ha ido todo para abajo, no sé por qué. Se les movió. Ah, estaba aquí. Aquí. Aquí la número uno me imagino yo que es error de dedo. Que dice we don't not. Ah, que sí. Tendría que decir do not, ¿verdad? Sí, ahí sí, a mí se me fue la I. Y en esta también creo que es error de dedo porque se le ha comido el apóstrofe. Sí, you can't. Vaya, hasta ahí está bien esa. Este, la anterior. No sé si así es. Vaya, en esa, en la número uno, han puesto y si han puesto vi. Han doblado el verbo. ¿Cuál es el correcto? ¿Es is o be? Decídase y de acuerdo a eso ya les digo yo cuál es el correcto. Pero necesito que ustedes vean por sus mismos. ¿Cuál es el? Lo que es it. Ajá. Porque be es el verbo que está en su forma base, ya conjugado, ustedes lo convierten en am, is, and are. Así quedaría todo. Ajá, is never late. Así, what a minute. Vaya, en la número 8, the school bus. Es una cosa en singular. Por lo tanto, es tercera persona. Entonces, el verbo, ¿qué le hace falta? La S. Ajá, exactly. Así. Ok, va, está bien, continúe. Hello. Hello, teacher. Acá solo sería de. Bueno, no se adelanten porque esos no van a estar con los mismos. Ah, ok. ¿No? ¿Y en este teacher? Tampoco. ¿Lo vamos a hacer también? No se adelanten porque voy a volver a hacerlo porque van a quedar con otras personas. ¿Y este teacher? Pero eso lo de contestar. Solo era el 5 y el 7. Ah, o sea que estuvo. Ajá, por eso. Solo era este. Ajá, voy a terminar de revisarles porque voy a cerrar ya y ustedes los voy a poner que lo pongan, oigan. Ok, teacher, esto está bien. Ahorita voy. Póngalo otra vez, que quiero revisarlo. Solo que no me guardó el resto acá. Quiero ver, pero... Está bien, todo está bien, ya está bien. El anterior ya se los había revisado.
Sí, sí, pero lo corregimos, pero no sé si está bien ahí. Mire, si quedó. Vuélvalo a poner porque ustedes lo pueden elegir. Mire. Watch, le falta una T. ¿Dónde está? ¿Cuál? En la 5. Ah, sí, es cierto. Vaya, y la 7 hay un error ahí. El you, el ar va después del you. Exacto. No. Exacto, Clara. Así. Ajá, acuérdense de que are. El verbo to be siempre va después del verbo to be. You sí. Are usually. Usually sería, ¿verdad? Miren, ve, Clara, sí, ya está avanzando. Vaya, está bien, vaya, voy a cerrar ya los salones y ustedes lo van a presentar porque si no puedo hacer que todos presenten, solo es uno y casi siempre sí. Cojo el que primero termina, ok. Clara y Jenny estaba con ustedes. Sí, sí, teacher. Okay, hello guys. Los ojitos de Marco, pa. tuve que cerrar por cuestión de tiempo, creo que algunos quizás no habían terminado las últimas, pero siempre sola en este caso así solamente puedo presentar el de uno, ok, entonces los demás lo que van a hacer es ver, comparar con lo que ustedes hicieron. Ya la mayoría yo les vi el trabajo y sí estaba ya corregido. Solo alguno que otro que se les hacía falta, ¿ok? Pero de todas maneras vamos a presentar. Yo sé que están bien la mayoría, ¿ok? Mejor casi todos prácticamente. ¿Ok? David. Hello. Present. Ok. Ok, solo vean y chequen si está bien. No hay algo que ustedes hayan omitido o no puesto. Next, David. Sí.
Okay, I consider that is enough. Stop, please. Okay, go to the next, everybody. Let me explain. Okay, I already explained this, right? And then I explained this. Well, I didn't explain this. Okay. The frequency adverbs when you use W question words or questions or information question. Okay, you use where, for example, where, what, when, where. Okay, it's the same as when you use the yes no questions. You use the W question word, the auxiliary, do or does according to the subject, the subject. Frequency adverb, verb, and complement. If you notice, the frequency adverb is always is before the verb. In the verb to be, okay, you have W question word, verb to be, the subject, then the frequency adverb. In the complement. Because this question, okay, because this question is, wait a minute, please. I want to check this, the yes, no question. Okay, because this is question, you, in the yes, no question, you have first the verb to be, then the subject, and then the frequency over. Here is no after the verb to be, because it's question. The same happens with this kind of question, W questions. You use first the verb to be, then the subject, then the frequency adverb. Okay. Now we are going to do this. Okay. Voy a explicar esta actividad. Esta la van a hacer diferente. Okay. Esta la van a hacer diferente. Esta la van a hacer que usted le pregunte a su compañero, okay? What do you always do on the weekend? Y su compañero le tiene que responder. What do you almost always do in the evenings? Lo mismo, su compañero le va a responder. Y la última era que usted va a poner el verbo en su forma de imperative. Okay, por ejemplo, en la número uno, careful not to fall down. Va a seleccionar una de aquí, pero en su forma de imperativo, ¿verdad? ¿Cuál sería? Vean usted, como usted comienza con primero en su forma imperativa, siempre comienza antes con el verbo y luego con el complemento. El verbo, vea cómo se usa, ¿verdad? En su forma base. Y aquí, como es un ejercicio, le han puesto primero el tú. Y le han puesto be, ¿verdad? Pero en este caso, como es su forma base, en el ejercicio anterior hubo una confusión en la mayoría. Cuando hicieron la oración número uno, pusieron be. Y allí no, ¿verdad? Porque el verbo era conjugado en la forma afirmativa. El verbo es conjugado. Acuérdense que la forma base solo se ocupa en preguntas. Y en negaciones cuando es en presente, pero aquí en el imperativo es la forma base. Ok, la forma base. Ok, entonces, ¿cómo sería la forma base en este caso? Por ejemplo, si es to be, solo es el be, ¿verdad? Y aquí en la forma negativa sería don't. Aquí en speak, solo speaks. Quítenle el to. En todo lo que aparece to, quiten el to. Porque el imperativo, como acuérdense, solo comienza con el verbo, ¿va? Y si es negativo, le ponen ahí antes don't o doesn't. Ahí entonces es lo único que van a hacer, trasladar el verbo que corresponde aquí. Y fíjense de qué tiempo casi no tenemos. Entonces traten de hacerlo lo más, el ejercicio este,
que no lo escriban antes, sino que traten de dar respuestas espontáneas lo más rápido que puedan. Que ya nivel 2, ya para el 3, ya ustedes ya pueden hacer eso, dar una respuesta instantánea. Okay, entonces el compañero lo que va a ir haciendo solamente va a ir copiando la respuesta. Cuando salgamos del breakout, que el tiempo que les voy a dar, voy a seleccionar que me den la respuesta de su compañero, pero como no va a haber mucho tiempo, voy a seleccionar, por ejemplo, Clara, dígame de la 1 a la 3 y así. Podría ser, pero la respuesta del compañero, no la suya. Okay, acuérdense lo aquello de la tercera persona, no se le vaya a olvidar. Okay. Hello, teacher. Va a necesitar el otro usuario, Jaime. ¿Mande? No va a necesitar el otro usuario. Eso estaba viendo. Sí. Voy a tratar de entrar. Porque yo lo había sacado, pero. Porque en el slide de hacer las preguntas no es necesario, porque solo pueden ver ustedes allí y contestar en su cuaderno. Pero la segunda sí. Bye. Ah, pues ahorita lo entro y me hace el favor de unirlo ahí a la sala. Entonces, what do here you I am, here I am. What do you always do on the weekend, Luz? I always go to church
Quiero ver. Sí. Vaya, las respuestas están bien, pero yo les pedí que de un solo hicieran las oraciones en tercera persona. En tercera persona, porque eso es lo que van a decir en la clase. She always sería solo she. Y acuérdese que usted va a decir la de ella y ella es la de usted. Entonces no sé si puedan ir copiando cada quien en su cuaderno o aquí de un solo las dos respuestas. Porque esa es otra posibilidad que podrían hacer. Porque esa poner las dos es la número uno solo es la de Jocelyn, ¿va? Sí. Ajá, y ahora la suya. Ahorita la pongo. Sería... Vaya, ahí la tengo entonces. Pero sí, tiene que ser ambas respuestas, porque como a usted Luz le puedo preguntar la de ella y yo sí la de ella, pero no van a estar viendo la pantalla. Yo les aconsejaría que mejor en el cuaderno. En el cuaderno, sí. Bueno. Thank you, teacher. Más fácil, ahí podemos. Está participando Zulma. Ahorita estaba hablando con ella. Pero... Ajá, porque yo la... Pero ahorita... Ahí estaba poniendo que no... Ya entré, dice. Acaba de entrar, si es que no había entrado. Hello, Alfredo. Hello, dice. Lo sacó. No sé qué me pasó. Sí, la señal creo que fue. ¿Con quién estaba? Con David. Y ay, no, y Marcos creo que es el otro. Vaya, David y Marco. Dice, se salió Zulma. Sí, se salió. Ahí estaba en el grupo, bueno, en el privado, mejor dicho, me escribió. No sé qué es, lo voy a pasar para otro entonces. Va, está bien. Pero lo voy a pasar si es solo uno de ustedes. Ah, pues va. El que comparte va a sacar. Y ahí, ajá, úname con otro que comparta la imagen.
En español sí siento que podría hacer eso. Ajá. Vaya, pone he sometimes eats lunch in the office. Uy, así tengo mala la señal. Sí, vamos a ver que estaba saliendo. Aquí ya va a llover también, ya está poniendo cuatro nombres. Aquí todo está algo fuerte. Vaya, las números 6 dice: when do you hardly ever do you in the free time? Como el tiempo libre, va. Uh-huh. What do you hardly ever do in your free time? Hardly ever era casi nunca, va. Ajá, ¿qué es lo entonces, ¿cómo sería eso? Ah, qué casi, creo ver qué casi nunca haces en tus tiempos libres. Descansar. Descansar, creería yo. Vaya, solo un recordatorio que cuando salgan de hacer ese ejercicio, yo les voy a preguntar individualmente a ustedes sobre sus compañeros. Entonces, no sé en qué forma me lo van a decir, porque como es en tercera persona, y veo que lo están escribiendo en primera, ¿verdad? Pero ustedes sabrán lo que están haciendo. Solo les recuerdo que es en tercera persona que yo les lo voy a preguntar. Por okay. Ejemplo, Francisco le voy a preguntar de Carlos y le voy a hacer las preguntas. De Carlos, y que usted me va a responder de Carlos. Carlos me va a responder de usted. Y así Dania me va a responder de Carlos. Ok. Ok, teacher.
my free time. In my free time. ¿Ustedes lo están copiando en el cuaderno, va? Sí, teacher. Sí, porque las respuestas instantáneas no van a estar compartiendo. Entonces, cada quien va a leer lo que tiene del compañero. Acuérdense que me lo van a reportar en tercera persona. O sea, Lady va a decir lo de Manuel y Manuel lo de Lady. ¿Ok? Uh-huh. La última. What do you never want? No te entiendo. En la 3 sería, quiero ver. I don't understand you. No te entiendo. Sería speak. Ok, la número 2. Hello, hello. Hello. Allá, la número 2 es negativa, ¿verdad? Entonces tiene sí. Que decir don't. 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 Don't cross. Ah, no sería solo not. No. El negativo es don't, usando el auxiliar, correcto. Es don't. Okay. En esta sería don't. Don't cross. Don't cross. Don't cross the street of the red light. No cruzar la calle en la. La... Y la las preguntas todavía no las han hecho, ¿verdad? Sí, pero las hicimos así, teacher, las escribimos en la hoja, acá, bueno, yo las escribí en la hoja. Acuérdense que cada uno me va a decir de su compañero, no de ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, tiene que porque yo tengo el de... También puede decirme teacher. De Marco o de Alfredo, y Marco de, y de Alfredo. Teacher. Y nosotros todas las respuestas. Es que yo escribí el de ellos dos, pero casi que ellos, no, o sea, yo estaba preguntando y ellos solo me respondían. Ajá, y así... Y... Lo mismo tienen que tener todos, los de cada quien. Ah, por ejemplo, yo lo Marco mismo tiene que tener lo de David, de lo de Alfredo. Alfredo tiene que tener lo de David y Marco. Y David y yo solo respondí una, teacher. La 3 les dije del mío. Y de ahí seguimos así, haciéndolo entre todos. Bueno, ahí arréglense. La cosa es que cuando yo lo saque, voy a... Mínimo le voy a preguntar dos a cada uno de otro compañero de ustedes mismos. Ok, de otro compañero. Que no puedo okay. Preguntarles todas de un solo porque mucho tiempo. Sí. Ok, dice. Va. Ok. Digamos ahí, para responder de un solo en tercera persona, digamos, vamos a poner por lo menos Daniel. She never watches. Series. Anime. Novelas, no sé. Vaya, vuelvo a insistir, porque como cuando yo les pregunte no van a poder ver la pantalla. Entonces no sé si ya todos tienen las respuestas. ¿Le van a tomar captura o algo? Sí, teacher, captura. Bye. Okay, see you. Novels, okay. Teacher. Hello, hello. Solo recuerden, no sé cómo lo van a hacer, ¿verdad? Porque solo recuérdense que cuando vayan al salón no van a poder ver la pantalla y me tienen que decir lo de su compañero. ¿Capturamos pantalla? ¿Y todos van a decir la misma respuesta? Coincidimos mucho, teacher. Ajá, ahí ya ahí. Es que coincidimos mucho en las respuestas. Vaya, ustedes arréglense. La cosa es que cuando yo les pregunte, no me queden callados. Vale. Okay. Y la última, ¿cómo dijo que era, teacher? La de la 12. El imperativo, sí, ¿verdad? Estaba explicando porque podían confundirse en el ejemplo. Por ejemplo, aquí en el NAT,
El imperativo es don't, ¿verdad? No vayan a poner not to cross, sino que don't cross, por ejemplo. Y aquí cuando dice to be es porque está en infinitivo, pero el, acuérdense que el imperativo siempre comienza con el verbo en su forma base o infinitivo, forma base, digamos. Entonces solo va a ser be, a donde quiera que coloquen solo va a ser be, no le van a poner tú. El ejercicio está así, pero usted solo le va a poner el verbo, así como es la forma, la estructura. Y el negativo es don't. Ok, si se fijan, hay varios negativos. Entonces no se confundan, no le vayan a poner not to, sino que es don't, don't. Y donde dice tú, solo es el verbo. Solo eso. Teacher, teacher, y digamos ahí, la 1 es con la 1, la 2 es con la 2, la 3 con la 3, así es, ¿verdad? No están este, regadas las respuestas. No, así ya descubrieron. Ah, ajá, así. Sí, así es. Uno, uno, sí, uno, dos, dos. Ajá. Traten de hacerlo lo más rápido que puedan porque no hay mucho tiempo. Ok. Estamos de acuerdo en que no vemos novela. Hello, teacher. A usted la dejé sola, pa. Ajá. Yes. Vaya, es solamente una aclaración, ¿verdad? Que cuando lo pase a, como ustedes solo son dos, van a decirme cuatro y cuatro de cada uno. Okay. Y no sé cómo van a hacer porque yo veo solo una respuesta. Lo que hicimos fue juntar el común denominador de las respuestas para... Y me van a decir la misma. Ah, bye. Ajá. Okay. No dejé. Sí, teacher. Sí. Teacher. ¿Cómo podemos expresar un... ahí dice que casi nunca ves en la televisión, ¿verdad? Entonces, digamos, como acuerdo que no vemos telenovelas. Bueno, yo casi nunca veo tele, la verdad. Pero, ¿cómo podemos expresar eso de que no vemos telenovelas? Como es de Chivas, she doesn't never, sí. She doesn't never watch TV. Watch TV, bye. She doesn't never, porque, no, espérenme ver más. Ah, sí, sí, verdad. Sí, yo les dije que con el verbo to be. She never, no, espérenme, espérenme. Doesn't never, no es. She never, sorry. She never. Y allí sí tiene que ser watches. Sí. Watches. 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 Sí. TV. Así o solo. Ajá, sí, así. Sí, así, así, así. TV. Es que estaba viendo las 6 que estaba algo rara. What do you do, Halil? Es que dice que qué hacemos en nuestro tiempo libre, entiendo yo que casi es lo que nunca haces en tu tiempo libre. Y la entonces es que sería chidas en Halil ever rest, ¿verdad? Halil ever. Hardly ever, hardly. Vaya, en la número 4, go no es, ¿verdad? Porque estamos hablando de la tercera persona. Y, no es. Y úsenme el adverbio. Y sería go es, vea. Ajá, vaya, y use el adverbio. No es of the... ¿Será often después de goes? No. Porque goes es el verbo principal. Goes.
mostly often after class. Vaya, revisen la estructura, por favor, si se les ha olvidado. ¿A dónde va el verbo? ¿Dónde va el adverbio? Antes del verbo. Ajá, vaya, ponlo entonces ahí. Ajá, she often goes to sleep. Vaya, la número 6, lo mismo. ¿Les hace falta usar la tercera persona? Sí, está. Y la número 7 también le hace falta usar en la tercera persona. Porque estamos hablando de tercera persona en todos. Y en la número 1, no, estamos usando el presente simple, no estamos usando ING, ¿ok? Entonces el verbo no es con ING. En su versión, en su forma original. Ajá, pero como es tercera persona. Oops. Vaya, ahora, ¿a dónde va el adverbio de frecuencia? Vaya, lo mismo en la número 2 y lo mismo en la número 3. Todas. Colocan okay. El adverbio de frecuencia. Okay. Let us do it together, the second slide.
Okay, everybody, give me the answer. What is in the number one? B. B. It's B, teacher. B. So it's be careful not to fall down. Number two? Don't crush. Don't cross. Ajá. Uy, cómo se oye la lluvia, va. Aquí está lloviendo ya recién en el Congo, ya, teacher. Ajá. Don't cross the street on the red light. I don't understand you. Speak slowly, please. Number four. Don't shout. No grites. Don't shout. You are not deaf. Okay, number five. Listen to his explanation attentively. Okay, number six. Don't drink beers. Okay, don't drink this water. It is very cold. Number seven. Repeat, teacher. Repeat these words all together. Number eight. Don't forget about me. Hay una canción que se llama Don't Forget About Me. Okay, number nine. Listen. And the last one? Right. Okay. That's correct, everybody. Teacher. Yes? Paso lista. No, ahorita. Okay. ¿Quién pregunta? Okay, aunque parece que se me salió, no sé quiénes se salieron, pero veo menos. Okay, por la Alfredo. Present, teacher. Por suerte ahorita comienza aquí. Okay, Alison no viviendo, ¿verdad? Carlos. Present, teacher. Carla. Clara, sorry. Clara. Present. Daniel. David. Present. David. Present, teacher. Erika Michelle. Francisco. Present, teacher. Jaime. Present, teacher. Jenny. Present. Jocelyn. Present. Julia. Ah, no, Julia es la Lady. No sé si me va a contestar Lady porque parece ser que dijo que no oía nada por la lluvia. Luz, yo creo que Luz fue la que se salió, quizás por la lluvia también. Manuel, present. Marco, Rafael, present teacher. En suma, se escucha por la lluvia. Lamentablemente la lluvia a veces nos perjudica en la clase. Vaya, antes de, me tengo que quedar con uno de ustedes y es Jocelyn. Jocelyn. Ok, ya la vi. Ok, guys, vamos a ver cómo pregunto esto lo más rápido que pueda porque ya la lluvia ya nos alcanzó a nosotros también. Okay, Alfredo, tell me two questions about David. Question number one. What does he always do on the weekend?
He never watched football. Soccer is soccer. Yes. Soccer, huh? Okay, number yes. two. What does he almost always do in the evenings? ¿Cómo? What does he almost always do in the evenings? You're right. No, ya no la tengo, creo. Se ve. Almost, dice. Almost always. No, no. Number three. What does... Ah, casi. Yes. Yes. Era... No, 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 no. Number three. What time does he usually get up in the mornings? Parece que esa era it's 5 a.m. o'clock. Complete sentences, please. Complete sentences. I grab. Oraciones completas, eat. Oraciones completas, please. Complete sentences. Cuando yo digo complete sentences, es oraciones completas, ok? Complete sentences. He get up. Get up? No. Sí. Alfredo, le voy a preguntar a otro y lo voy a dejar al final de la clase, lo siento. Pero bye. Revise eso y me lo dice bien seguro. Okay. David? Okay. David? Okay, tell me about Alfredo. Question number four. Where does number he four. Often go to? Yes, number four. Where does he often go after class? He always goes to bed. Number five. Where does he sometimes eat lunch? He sometimes eats lunch in the office. Okay, good. Marco, tell me about David. Question number six. What does he hardly ever do in his free time? No le escucho mucho, teacher. What does he hardly ever do in his free time? His free time. He hardly ever works. ¿Me entendió, teacher? Yes. Okay, number seven. Who do you seldom talk to? Who does he seldom talk to? Who does he seldom talk to? She seldom talks to dad. Bueno, voy a parar esta actividad por dos razones. Se veo que varios se han salido, no sé por qué, si por la lluvia. La lluvia, teacher, no se escucha. Lluvia. Y una, dos, que aquí ya está lloviendo también. Vaya, entonces, por favor. Yo sé de que a ustedes a algunos no les gusta que les deje tarea, pero les la voy a tener que dejar. Mañana se los voy a volver a preguntar. ¿Ok? Mañana se los voy a volver a preguntar, eso que les estoy preguntando ahorita, porque ya veo que se salieron varios. Y aquí también ya está lloviendo, aunque le voy a decir que por razones de que llueva, no se suspenden clases, no debería salir este medio. Al menos que les le vaya el wifi. Pero por eso no se debían de salir, ¿verdad? Porque todos los días va a llover. No se pueden perder clases o ustedes salirse solo porque llueve. ¿Ok? Vaya, entonces solamente voy a verificar si Jocelyn. Jocelyn, y de ahí hasta mañana, guys. Okay.
Porque de todas maneras no íbamos a terminar. De todas maneras no íbamos a terminar. ¿Ok? Entonces yo ya no me quedo, teacher. No, Alfredo. Lo castigué. Ok, see you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Have a nice night, Clara. See you tomorrow, everybody. Good night. Okay, Jocelyn. ¿Qué tal? Ya usted siempre le veo bien cansadita, Jocelyn. Hay que ver que levanta. A las 5. Y ahí trabaja siempre donde trabajan todos. Ahí en esa empresa. ¿Y qué posición tiene ahí? Pues fíjese de que yo estoy inspeccionando todo lo que la línea tira, yo lo reviso. Pero justo hoy me cambiaron a una operación en máquina, pero estar revisando todo eso es bien pesado, nunca se descansa. Y entonces, por eso normalmente yo hoy espero estar más descansada. Ajá, pues sí, ya tienes bastante responsabilidad. Es bastante responsabilidad con lo que hace. Sí. ¿Y usted ya había estudiado cursos antes? Ay, sí. Sí, ya había estudiado cursos de inglés. Pero me tuve que salir porque como estudié cuando estuvimos en pandemia. Y luego que ya regresamos presencial, tuve que dejarlo. Porque solo puede virtual. Ajá, yo lo he notado de que he notado que en las veces que le ha tocado participar, lo ha hecho bastante bien, o sea, se ve bien segura de lo que, como que ya esto ya es repaso, así lo veo. Pero ajá, aún sí, algunas sí, cosas. Pero aún así, dígame si no has entendido algo, porque hoy, por ejemplo, era solo repaso, review, de lo que vimos durante la semana, lo de los frequency offers, imperatives. ¿Le ha quedado alguna duda? No, hasta ahorita no, teacher. A mí todo me ha quedado claro. Hoy en el grupo que yo le dije fue porque ellos no se animaban a decirle. Pero yo, o sea, yo las había entendido a mi manera, ¿va? Pero como a veces cuando uno trabaja en grupo, no, uno puede como imponer y decir, así son. Tiene que ir pidiendo como la opinión de los demás. Más sin embargo, le voy a decir que hay bastantes compañeros que sí lo hacen. ¿Verdad que sí? Sí, hay bastantes. Miren a los demás. Ajá, entonces, y a mí no me gusta hacer así de decirles como que miren, así hagámoslo porque yo así digo. Sino que yo les digo como que yo pienso así, pero no sé ustedes. Vaya, entonces todo quedó claro. Sí, la todo plataforma claro. Ya la hizo hasta el midterm. No, ahorita la voy a hacer, es que no me había quedado tiempo. Sí, entendible. Ah, ya, pues entonces no sé qué más preguntarle a usted. Porque como todo lo entendió. Sí, a todo. Hasta ahorita sí todo claro. Y está lloviendo ahorita en su casa. Sí, ya comenzó a llover. Hace poquito, igual cuando todos empezaron a salir, comenzó a llover ya más fuerte acá. Sí, la verdad, fíjese de que ahorita tengo ese problema de que, bueno, algunos días sí he terminado el contenido cabal, pero otros días no. Entonces, hoy, por ejemplo, quedamos, pero sí, sí nos hizo falta todos los ejercicios del manual. Sí, como cuando ya algunos empiezan a salir, ya es más difícil impartir la clase, porque ya se quedan afuera otros. Entonces, la cuestión de la participación es la que yo noto que todavía nos cuesta un poquito, ¿verdad? Cuando sí, en entender el ejercicio y cuando tienen que decir de uno y de otro, allí veo yo que nos atrasamos un poquito, lamentablemente. Entonces mañana
No sé, porque mañana tenemos un tema ya nuevo, que es la unidad 3. No me gustaría. Además, lo que se iba a ver en el manual era la práctica siempre, ¿verdad? La misma que hemos estado haciendo en práctica. Pero yo lo que quisiera es extender más el tiempo para que practicaran todos, ¿va? Ah, pues sí. Se ha fijado, porque eso yo siento que hace falta, la práctica, porque una cosa es entender y otra cosa es poder decir las cosas instantáneamente, ¿va? Por ejemplo, si yo ahorita le hago la pregunta de las que estábamos sí, ayuda diciendo, más la práctica. Por ejemplo, si... solo la explicación. Ajá, por ejemplo, a usted si le hago ahorita la pregunta, what do you always do in your free time? What do you always do in your free time? I usually play soccer in my free time. Vaya, la pregunta era always. Cuando, cuando se pregunta con a uno de esos, tengo que responder con ese mismo. Sí, porque es específico. Vaya, todas esas preguntas eran específicas con un frequency adverb, si se fijaron. Entonces la respuesta era siempre con ese frequency adverb. Diferente si yo le digo, how often do you, or what do you do in your free time? La pregunta es abierta, ¿va? Entonces se puede decir cualquier frecuencia. Ajá. Pero allí le estoy diciendo que escoja una de las actividades que siempre hace. What do you always do in your free time? Específica. Allí sí ya no puedo decir otro porque la es abierta. Solo es always. Uh-huh. Ah, pues eso. Ah, en las que fuimos respondiendo, sí, sí la respondimos con el mismo, pero ya ahorita ya no. Ajá, what do you usually eat in the morning or for breakfast? I usually me dijo. Usually. I usually eat pupusas. Pupusas. In your office. Vaya, entonces, cosas como esas, ¿verdad? Pero yo creo que sí, sí, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces, ojalá así sigamos. Trate de participar lo más que pueda y ayude a los demás. O sea, algunas veces es necesario que si usted entiende un tema y otro no, entonces usted explíqueselo. No imponiéndose, sino que ayudando, ¿verdad? Porque a veces, como uno no puede estar en el salón, uno divide la clase en los salones pequeños, ¿va? Y a veces uno no está en el momento, y a veces alguien requiere ayuda en ese momento, de un compañero requiere ayuda y yo no estoy. Entonces ahí es donde usted puede ayudar, a explicarle a un compañero, ¿verdad? Hello.